Muy buenas noches, amigos de Andahuaylas, de Abancay, Chincheros, Grau, Cotabambas, Aymaraes, Apurímac en general. Les saluda Washington Arce Cáceres en este su programa Aprendiendo con Wasi. Los temas que vamos a desarrollar son de emprendimiento, buscando que los usuarios, los emprendedores, puedan mejorar en sus negocios. En este caso, vamos a tratar el tema plan de negocio. En horas de la tarde, habíamos especificado un modelo denominado lienzo Lean Canvas, que consiste en hacer un plan de negocio en una sola hoja. En este caso, vamos a darle la demostración cómo se realiza un plan de negocio realmente. O sea, el plan de negocio que consiste detalladamente en varias hojas, vamos a desarrollarlo el día de hoy. Vamos a resolver toditas sus dudas que ustedes tienen. Vamos a enseñarles lo que es segmentación de mercado, análisis de la competencia, estrategias de marketing. Vamos a hablar sobre productos, sobre las famosas 4P, producto, precio, plaza, promoción. Muy bien, pues de esta manera damos inicio a nuestro programa Aprendiendo con Wasi en el tema plan de negocio. ¿Qué es un plan de negocio? Veamos algunos negocios para tomarlos como nota. Vemos aquí una emprendedora que tiene crianza de gallinas. Crianza de gallinas, tiene sus gallinas ponedoras. Vende huevos. ¿Qué otro negocio podemos observar? Crianza de cuyes. Es un negocio de confección. En este caso observamos que es una vidriería. En conclusión, ¿qué es un plan de negocio? Un plan de negocio es un conjunto en el cual vamos a reunir todo lo necesario para poder satisfacer al mercado. Vamos a reunir todos los conceptos para lograr dar la satisfacción de las necesidades y los deseos del cliente, tomando en cuenta lo que son nuestros activos, nuestros pasivos, lo que son los costos. Adentrándonos en el tema de plan de negocio, vamos a especificar primero este plan de negocio que consiste en productos, servicios, empresas. ¿Ustedes creen para qué sirve un plan de negocio? El plan de negocio te sirve para determinar dos cosas: bien, si vas a tener un éxito o un fracaso. Es importante conocer bien nuestro plan de negocio para así tener un futuro consolidado antes de tener un fracaso ya definido. El plan de negocio también nos sirve para conocer los objetivos. Estamos entrando en el tema de los objetivos, misión, visión. Visión es hacia donde tenemos que llegar. Y misión son las acciones que hacemos en el presente. Los objetivos, el detalle de cada una de esas acciones. Tenemos que especificar un plan de acción. Específicamente, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y como les mencionaba, el empresario va a satisfacer al cliente.
y va a satisfacer en dos conceptos: necesidades y deseos. Un consumidor siempre busca que se le satisfaga bien los deseos o bien las necesidades. Observamos aquí negocios mayores como son la Leche Gloria, BCP, de transporte. Observamos acá un negocio de calzado, confección de calzado. Negocio de confección. Confección textil. En conclusión, ¿qué contiene un plan de negocio? El plan de negocio comienza con la idea del negocio. La idea de negocio tiene que ser sencilla, fácil. Tiene que resumirse. Tenemos que nosotros saber qué es lo que queremos llegar, a dónde queremos llegar. Tenemos que ser muy precisos. Hemos visto negocios de confección textil, de zapatos. Tenemos que tener la idea de constituirnos como una planta de zapatos en nuestra ciudad. Esa sería nuestra idea de negocio, preciso. Una planta que confecciona zapatos en nuestra ciudad. Y como les mencionaba, cuando vamos a satisfacer al cliente, vamos a ir en dos conceptos: necesidades y deseos. Satisfacer las necesidades y los deseos del cliente. ¿Qué son necesidades y qué son deseos? Necesidades es lo objetivo, lo que se tiene que lograr satisfacer al consumidor. Mientras que los deseos es más, son secundarias, subjetivas. A veces no logramos cumplir los deseos del cliente, pero estamos en el intento, en la lucha. Lo que sí debemos de cumplir son las necesidades. Cuando un cliente entra en un negocio, busca que se le pueda dar una calidad de atención. Se le ofrezca un producto a un precio razonable. Haya variedad de productos. Y el producto esté en buen estado. Es lo razonable que tenemos que ofrecer al cliente. Son las necesidades que el cliente busca. Nos centramos en una tienda de zapatos. El cliente va a buscar tallas. Si ha escogido un modelo determinado, va a querer que encontrar la talla apropiada de ese modelo de zapato. El precio tiene que ser razonable, accesible al consumidor. No puede ser elevado, tiene que ser accesible. Obviamente, en cualquier negocio tenemos que ser amables, empáticos, cordiales, sonreír, saludar, mirar a los ojos. El cliente entra: buenos días, buenas tardes, buenas noches, por favor, pase usted. ¿En qué le puedo servir? Aquí tenemos una variedad de zapatos, escójase usted y enseguida le alcanzo las demás tallas. Tenemos que ser cordiales. Eso se denomina calidad de atención. Entonces entramos. Las necesidades son la calidad de atención. Ser amables. Precio. Precio razonable. Variedad de productos. En este caso, variedad de tallas. Productos de buen estado. El producto tiene que estar en buen estado. El cliente desea que se le atienda bien. Los deseos podrían ser que exista de repente rebajas, promociones. Por la compra de dos zapatos, el tercero viene con el 50% de descuento. En 28 de julio, en Navidad, que ya estamos ya por llegar, haya ofertas exclusivas para esas fechas. Entonces, todo empresario tiene que conocer las necesidades y los deseos del consumidor.
Vamos a hablar de un tema muy importante ahora, llamado FODA, o también llamado matriz DAFO, que viene de las siglas FODA, que significa fortaleza, oportunidades, debilidades y amenazas. En una tabla de doble entrada, observamos que los puntos débiles son las debilidades y las amenazas, mientras que los puntos fuertes son las fortalezas y las oportunidades. Vamos a centrarnos ahí para que me puedan entender ustedes. La debilidad, debilidades, amenazas. Lo fuerte, fortalezas y oportunidades. Pero hay cosas que tenemos adentro, que nosotros como empresario lo tenemos, y hay cosas también que es externamente. O sea que a veces no podemos hacer nada. Entonces, las cosas internas están entre las oportunidades y las cosas internas nos encontramos entre las fortalezas y las debilidades, mientras que las externas están entre las oportunidades y las amenazas. Repito, una tabla de doble entrada, situamos fortalezas, debilidades como características internas y oportunidades y amenazas, características externas. Pero ¿qué es todo este concepto? Todo este concepto viene que un empresario siempre va a tener puntos a su favor. Un empresario cuando recién inicia el negocio y tiene su puesto y ve que los días pasan y no hay venta, a veces viene la tristeza y quiere cerrar el negocio. Tiene que recordar que siempre hay cualidades positivas en la persona. En este caso son sus fortalezas. Lo positivo que tiene el empresario y que el negocio propicia. Puede tener una buena localización, es algo muy, muy positivo. El empresario puede ser carismático. El empresario puede tener facilidad de palabra. El empresario siempre mira los ojos al cliente. El empresario nunca está molesto. Son cualidades positivas que implica la fortaleza. Los puntos débiles podría ser que a veces el empresario tiene la costumbre de llegar tarde al negocio y abre de manera desordenada. Otro punto débil es que el empresario podría ser es a veces un poco desordenado y el negocio no lo tiene como debería estar. Entonces, los aspectos negativos acumulan las cualidades de debilidad, que son internas. Esas cualidades internas, débiles, se tienen que superarse para que el empresario pueda mejorar. Las cualidades positivas, por supuesto, tienen que seguir a flote. Mucho más. Si era muy sociable, tiene que ser más sociable. Si el empresario es muy alegre, tiene que ser más alegre. A veces los clientes entran malhumorados, con problemas, y una conversación sencilla del empresario hace que el cliente acceda a comprar un producto. En las cualidades externas encontramos las oportunidades, que son positivas, y las amenazas, que son negativas. Cualidades externas repercute con lo externo al negocio. Oportunidades, que podría ser que el alcalde de la ciudad promueve ferias y hace que los empresarios puedan vender sus productos en plena plaza, en pleno mercado. Es decir, externamente le están dando ayudas. Oportunidades podría ser que hay un proyecto de vestir a los niños de las condiciones más humildes, y cierta institución desea hacer una licitación para comprar zapatos, ¿no? Es una oportunidad de poder vender en cantidad. En cambio, las amenazas externamente que tratan de hacerle tumbar al empresario, si no tiene buen conocimiento en el manejo de la SUNAT, de los impuestos, muchas veces fracasa el empresario. No está al día en sus pagos, fracasa.
no tiene conocimiento de cómo llevar sus préstamos, sus cuentas, saca un préstamo a una tasa muy, muy elevada. Todas las actividades externas que le perjudica, concierte las amenazas. Ahí vemos unos ejemplos de fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. Otro ejemplo también. Ahora vamos a entrar en ese tema importante. ¿Qué es el marketing mix? El marketing mix incluye una buena campaña de publicidad, estudiar a los competidores del negocio, hacer una proyección a futuro, una proyección de ventas. Lo más real es hacer una proyección para mínimo por 2 años, ¿no? Cuando uno tiene un negocio, es bueno que sintonice en ubicar qué productos tiene, a qué precio los ofrece y estimar una proyección de venta de 24 meses, es decir, de 2 años. No vamos a decir que exactamente va a vender así, pero siempre es bueno hacer una simulación, un promedio. Podemos hacer una organización del negocio, donde vamos a colocar los presupuestos y el financiamiento. Les había mencionado en la proyección de ventas está los ingresos del negocio, los activos. Y entramos en este concepto bien bonito e interesante, llamado inversión y rentabilidad. Inversión y rentabilidad. Es importante conocer este concepto porque de aquí va a estar escrito lo que son los activos. Los activos fijos, el capital de trabajo y los gastos preoperativos. Bueno, comenzaremos por los gastos preoperativos. Antes de iniciar un negocio, nosotros a veces hacemos un estudio de mercado. Eso requiere dinero. También tratamos de formalizar el negocio, etc. Todo ese proceso antes de iniciar el negocio se denomina como gastos preoperativos. El capital de trabajo toma en cuenta otros conceptos más amplios. Mano de obra. Costos indirectos, gastos de ventas, gastos administrativos, materia prima. En cambio, los activos fijos vienen a ser el acondicionamiento del local, todo lo que repercute con cuando tenemos un local, por ejemplo, alquilamos un espacio. Mejorar el suelo, los techos, las paredes. Todo ese proceso, toda esa inversión se denomina acondicionamiento de local, de infraestructura. Está dentro de los activos fijos. Está los muebles, los enseres, las maquinarias, equipos. Inversión. Para invertir en maquinarias, equipo, materia prima, etcétera, ¿no? Un empresario no tiene razón de ser si no busca la rentabilidad. Todo empresario, su objetivo es rentabilidad. Nadie va a ir para el fracaso. Todos buscan una rentabilidad, que el negocio sea rentable. Entonces, la rentabilidad tiene que ver con el costo-beneficio. O sea, inviertes en tu activo fijo, tus gastos preoperativos, tu capital de trabajo, haces tu proyección de ventas, etc. Pero tienes que tener un resultado.
es decir, las ganancias, ¿no? Las ventas deben ser mayores que lo que inviertes. Entonces, la rentabilidad es una medida para medir la ganancia que hay en un proyecto empresarial, en un negocio. Lista de negocios con mayor frecuencia. Esto es para la idea de negocio, para algunos que recién van a iniciar un negocio, no saben qué negocio poner. Aquí les doy unos tips para que puedan iniciar un negocio. Restaurantes, crianza de animales, cerdos, cuyes, cafeterías, fuente de soda, juguerías, confecciones, ventas de prendas de vestir, cabinas de internet, salón de belleza, bodega, reparación de computadoras, producción y venta de alimentos, transporte público, taxi, mototaxista, bisutería, manualidades, servicio de construcción, albañilería, fabricación y venta de cosméticos. Este taller de plan de negocio lo estamos haciendo y muchas veces los que nos escuchan no tienen ningún negocio. Entonces, a esas personas que están estudiando o son profesionales y son dependientes a un trabajo, les damos estos tips. Les motivamos para que hagan empresa. Entonces, aquí vamos a tener la motivación para que ustedes puedan hacer empresa. Aquí les damos algunas ideas de negocio. Y vamos a centrarnos cómo las personas buscan ideas de negocio. O sea, ¿dónde encuentran las ideas de negocio? ¿Dónde se inspiran en tener una idea de negocio? La experiencia es muchas veces muy importante. Si trabajaste varios años en una empresa, lo más probable es que crees un negocio que cumpla las mismas funciones de esa empresa. También tiene que ver los estudios realizados, de acuerdo a tu profesión, a tu carrera. Los pasatiempos, ¿qué es lo que les gusta hacer? Los contactos, relaciones, las amistades, la observación, mirar siempre, tener una perspectiva diferente. Esto se viene a ser las fuentes internas. En las fuentes externas tenemos, por ejemplo, oportunidades regionales, cuando las autoridades promueven, como les mencionaba, cierta autoridad promueve que en la plaza de Andahuaylas se ofrezca venta de alimentos. Entonces, si uno nunca ha empezado un negocio y le gusta la cocina, va a empezar a hacer causa, por ejemplo, o papa rellena, o cualquier cosita. Y comienza a hacer, aunque sea, su chicha blanca, y ofrece, o sus maicillos, sus pasteles, etc. Pero cuando a veces las autoridades dan esa iniciativa, a uno se le ocurre y comienza a dar. Entonces son fuentes externas en las cuales uno se motiva para hacer empresa. Están las estadísticas, oportunidades comerciales. ¿Cómo podemos seleccionar ideas de negocio? Recolectar información, analizar posibilidades y limitaciones, definir el producto, etcétera. ¿Qué criterios debemos usar? Debe existir coherencia entre la persona y el plan de negocio. Es decir, si a usted le gusta la cocina, lo más probable es que va a ser muy exitoso su negocio de restaurante, de preparación de alimentos, porque a usted le gusta la cocina. Entonces, el negocio tiene que ser relativo a la personalidad de la persona.
Tienen que ser ideas innovadoras, rentables. Debe haber poco riesgo. Cuando uno pone un negocio, no hay recetas infalibles. No debemos cansarnos mucho y porque el exceso de innovación puede ser perjudicial. Mucha observación, pensar demasiado, simplemente nos va a hacer que nos pongamos de brazos cruzados y no hagamos nada. Pensemos en algo sencillo, en algo práctico, en algo real, pero pongámoslo en marcha. Queridos hermanos de Andahuaylas, de Apurímac, Abancay, Chincheros, Talavera, Grau, Aymaraes y todas las provincias hermosas de nuestro querido, de nuestra querida región Apurímac, vamos a culminar este plan de negocio, para no cansarlos mucho, con este primer taller. Describan una idea de negocio y respondan por qué de esta elección. Y también escriban las alternativas de dónde fue elegida. Me voy a despedir con esta, con este mensaje, Poema del Emprendedor se denomina. Muere lentamente quien se transforma en esclavo del hábito, repitiendo todos los días los mismos pasos. Muere lentamente quien no gira el volante cuando está infeliz con su trabajo, quien no arriesga para ir detrás de un sueño. Vive hoy, arriesga hoy, hazlo hoy, no te dejes morir lentamente, no te impidas ser feliz. Ser emprendedor es un gran reto, que no cualquiera lo decide tomar. Arriba el emprendimiento y los emprendedores. Agradecemos su amable participación. Mi nombre es Washington Arce Cáceres. El programa es Aprendiendo con Wasi. Espero haya sido de su completo agrado. Vamos a seguir compartiendo más videos. Muchas gracias.